corazones. Bueno, abriendo el programa, sí, la gente, como estamos ya en la víspera de las vacaciones escolares, la gente dice, no, esos son campamentos vacacionales. ¿O no? Tú sabes cómo es la cosa, hay que aclararlo rápidamente. Yo soy Wilmer Rosa desde Caracas, Venezuela. ¡Arriba los corazones! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es la hora de contrapeso a través del canal Impura Vida para ti en estos 3 años de celebración. Bueno, abrimos el programa con unos videos que realmente suenan a innovación desde el punto de vista para hablar, atender nada más y nada menos que la economía. Porque Rafael Nieves, economista, está con nosotros. Explícanos esa introducción, ¿qué introduce esa información que expresaron ustedes a través de ese video? Bueno, muchas gracias, Wilmer, por esta invitación a tu programa tan visto. Además que hace un aporte muy interesante al ambiente nacional, al ambiente económico, por supuesto. Bueno, este video es un ejemplo de las cosas que nosotros hacemos en nuestra empresa AXN y que tiene que ver con volver a lo básico, es decir, volver a aprender lo que la cooperación es y la confianza es. Fíjense, en ese juego, todos cooperan para llegar a una meta, pero es necesaria la confianza para que las muchachas que pasaron por esos tubos puedan hacerlo sostenidas por sus demás compañeros. Entonces, son dos elementos fundamentales que necesita la economía de cualquier país. La cooperación y la confianza. Esos elementos son fundamentales. Nosotros promovemos volver a lo básico. Es decir, hay muchísimas tesis económicas. Por ejemplo, los estudios que cualquier joven economista realiza, bueno, estudia las economías de mercado o Karl Marx. Y precisamente las teorías marxistas son las que promueven, en el sentido más llano, la economía de capital de mercado. Está sostenido en el capital de Karl Marx. Entonces estos juegos y estos ejercicios hacen que las personas y las organizaciones tengan un sentido claro y físico de lo que significa la cooperación para solucionar problemas económicos. Importante ese detalle para entrar en la discusión y en la conversación. Rafael Nieves, economista, en el día de hoy con nosotros, porque eso es lo que necesita Venezuela actualmente, con mucha fortaleza, nada más pertinente que lo que ustedes están haciendo, porque, bueno, yo diría tres cositas, tres perlitas para los economistas, pues, a objeto de conversar en el programa. Los llamados achaqueros, por ejemplo. Imagínate tú que no hay ninguna cooperación de nada. Es así, claro, ahí se demuestran las ineficiencias que puede tener una economía. Y por supuesto, eso que nosotros llamamos bachaqueo, existe en la economía y tiene una denominación académica. Eso se llama arbitraje. Es el nombre elegante, el nombre económico, pero es una actividad que no es legítima, ni es ortodoxa, ni ayuda a la economía, ni está haciendo nada en el sentido de cooperación para la economía del país. Estás aprovechando una deficiencia de la economía para sacar provecho propio. Entonces ahí no hay cooperación. Y por supuesto genera desconfianza. Entonces sí, es necesario que cualquier persona, cualquier venezolano que decida emprender, dice, bueno, yo soy emprendedor, tengo ese espíritu, bueno, lo demuestra un poco con ese fenómeno del bachaqueo, porque es una iniciativa, pero mal canalizada. Claro, pero hay otro elemento ahí que se conecta con el tema de la cooperación, por ejemplo, o de cómo tú puedes aportar de manera proactiva a la economía de una nación. ¿Qué opinas tú o cómo lo analizas como economista del tema de la economía informal? Se dice que los porcentajes en esta materia han subido, han estado creciendo en el país, lo cual implica que en algún momento ellos, a ver, y eso quiero que tú me ayudes a entender, a explicarlo, pero el Producto Interno Bruto no está contemplado la economía informal. No, si tiene incidencia en el Producto Interno Bruto, claro, porque al final ese dinero que se mueve y los productos que se mueven de manera informal tienen un impacto en la economía, en el circulante y por supuesto en los precios. Al final incide en la inflación. De modo que esa parte de la economía, que positivamente ha
nosotros nos gusta llamarlo emprendimiento, debe ser canalizada. Es decir, cuando hay mecanismos que le permiten a cualquier ser humano, cualquier habitante de cualquier país, especialmente de Venezuela, que tiene esas habilidades para el comercio, por ejemplo, o para producir bienes y servicios, que tenga un canal, vamos a llamarlo ortodoxo, legal, para emprender. Sería ideal, porque ocasiona que las personas generen más independencia y tengan mejores formas de tomar decisiones. Es decir, si tenemos más emprendedores legítimos que paguen sus impuestos, que estén en todos los registros de proveedores correspondientes, bueno, el Estado o el gobierno puede cobrar inclusive hasta más impuestos. Aumenta la base sobre la cual puede cobrar impuestos y genera además un ambiente de bienestar donde podemos ayudar mejor al que está mal, al que tiene alguna desventaja. Si tú estás en un ambiente de mayor progreso, donde tú ves que tu vecino, tu familiar, tiene un emprendimiento, tú dices, bueno, yo voy pegado ahí, primo. Claro, claro, pero además hay una cosa anexa que a nosotros nos llama mucho la atención, y es el hecho que estos emprendedores, estos microempresarios, la misma gente de la economía informal, tienen que acudir muchas veces a los prestamistas. Y estos prestamistas tienen socavado el posible crecimiento, porque te cobran un interés mensual del 20%, 25% y hasta 30%. Eso no lo multiplique lo que signifique eso, el 30% en un año. Eso no lo cobra ninguna banca. Pero la gente tiene que formalizarse desde el punto de vista de su bancarización. Así. Y entender que hay otros mecanismos para acceder al circulante que estamos necesitando. Tengo que hacer el primer corte. Rafael Nieves. Así es. Economista, nos ha enseñado un elemento innovador. Aquí la cooperación, vamos a ver si tenemos otro que podemos exhibir en el programa. Vamos, ¿sí?, a continuar con estos videos. ¿Sí? Así es, ya venimos. Ya regresa. Contrapeso. Es que se hacen las cosas, ¿viste? Cuando las cosas se hacen bien. Por eso es que yo me opongo a la gente que lo que hace es puro quejarse en Venezuela. Un fastidio, chico. Fastidioso la cosa, Rafael. ¿O tú no crees que es así? Que el chavismo, que la oposición, que la... Hermano, mira, hay gente haciendo cosas buenas. Una reflexión, ¿verdad? Tú sabes que yo soy así. Sí, realmente... En este video nosotros queremos demostrar, hacer una demostración de que en economía no hay secretos. Es decir, hay unos procesos que deben cumplirse necesariamente para que un país o una empresa o una microempresa o un emprendedor cumpla sus objetivos. En otras palabras, si tú quieres producir un automóvil, el caso que estábamos colocando ahí, necesitas los componentes, necesitas el diseño, necesitas los trabajadores, necesitas ensamblar ese vehículo, necesitas comercializarlo, necesitas que haya alrededor unas industrias que nos provean de las autopartes para producir ese bien o ese servicio, el que sea. No hay escape de eso. Las leyes en la economía
obedecen las leyes de la naturaleza. Nosotros tenemos un lema: obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. No hay otra forma de hacerlo. Y lo ves en el caso, como la economía europea ahora, ¿no? Lo que está viviendo Grecia, Portugal, versus cómo funciona la economía, por ejemplo, alemana. Entonces, ¿qué pasa en Alemania que no está pasando en Grecia, o no está pasando en Portugal, o no está ocurriendo en España? ¿Y por qué Alemania es el líder de la economía europea? Pero hay que introducir otro elemento allí de discusión también. ¿Cómo es que estas, nombraste a Alemania, con Angela Merkel a la cabeza, cómo es que esta economía que vino después de las dos posguerras se pudo levantar? ¿Cómo es que Europa en algún momento, con los planes Marshall, claro, pero cómo es que se pudieron levantar desde el punto de vista económico, en el Japón incluso? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo emergió el gran tigre asiático como es China, la primera economía mundial ahora? Entonces, ¿sí hay posibilidades de emerger? Sí. Por ejemplo, el tema que también nosotros promovemos con mucho vigor es el tema de la gerencia. Y lo colocamos en pocas palabras. La gerencia es transformar recursos en utilidades para todos. Entonces, ¿qué pasa? El país sin explotación de la gente. Claro. Que es la discusión entre dos modelos, ¿no? Así es. Pero por eso decimos, transformar recursos en utilidades, cosas útiles a todos, a todos, tú lo mencionaste. Entonces, cuando tú tienes muchos recursos, pero no los utilizas, o no los utilizas inteligentemente, tienes los recursos. O no se sabe utilizar, claro. Pero no produces la utilidad que la comunidad requiere. Entonces, hay países que han tenido la forma de aplicar la gerencia en sus economías para que todos disfruten de esos bienes y servicios. Por ejemplo, el caso ya clásico de la economía mundial y de la gerencia, el señor Henry Ford produjo carros para que los mismos obreros de la fábrica pudieran adquirir ese carro, el modelo T en su momento. O sea, su idea era, bueno, mientras más personas tengan vehículos, bueno, ese empresario gana más dinero, pero está transformando recursos en utilidades para todos, en el caso de la economía de Alemania. Entonces, si pensamos que producimos para los ciudadanos, eso está muy bien, pero también producimos para nuestros clientes, son ciudadanos, son clientes, está metido el tema de la utilidad del empresario, pero para servir a ese mercado, a esa población. Para esos usuarios, para esos receptores, para esos necesitados de algún servicio, de un bien o servicio, ¿no? Y el otro tema es el de la innovación. Es decir, cuando las economías, caso de Alemania, crea un sistema de innovación, igual que la economía norteamericana, la economía francesa, la economía de muchísimos países, la economía japonesa, la economía china, también produce tecnología, investigación y desarrollo, y hace que su economía esté diversificada. Esto suena muy básico. Es verdad, es lo que nos enseñaron en el colegio, pero hay que decirlo y repetirlo, porque también a veces nos distraemos en los índices económicos y en hacer a veces diagnósticos. Dice, bueno, sí, esto está mal, lo que tú decías hace un momento, esto está mal. Es necesario que alguien diga, mira, esto está bien, y por aquí podemos tener un curso de acción y de solución de problemas. Mira, hay países que han cambiado a veces, y seguimos hablando de transformar recursos en utilidades. Dicen, bueno, tengo una población joven y tengo una población inteligente. Puedo crear nuevas formas de economía, por ejemplo, en tecnología. Y ahora hay un fenómeno en los Estados Unidos, en las empresas más grandes de punta, por ejemplo, como Microsoft, que están buscando ahorita emplear a jóvenes que están en el bachillerato. Porque la carrera por la tecnología es tan elevada que están buscando más creatividad. Y no la consiguen en el sector de las personas ya graduadas. Y dicen, no, tenemos que ir más rápido. Vamos a ampliar. Entonces, todos los pasantes son personas que están en bachillerato, que lo llaman ya una generación Z, los que nacieron en el año 2010 en adelante. Bueno, habría que introducir en campos como la neurociencia, la neurogenética, la epigenética, en fin, de cómo pueden las generaciones actuales, que algunos llaman índigo, otros superdotados, a ser más creativos
sobre todo en el área de la informática que tú mencionaste. Y eso significa, nada más y nada menos, que 10 de los billonarios del mundo están en el área de informática. Sí. Por lo que significa esto. Me queda algo más de tiempo contigo, Rafael. Me gustaría tener más de programa, pero nos queda un poquito más de tiempo. Vamos a hacer el corte y regresa. Ya regresa. Contrapeso. Más porque hacen la compra más rápido. Le colocaron el carrito, una patineta. Entonces es lo que llaman la nueva tendencia también en economía de gerencia, que es la gamificación, el uso del juego como un incentivo para que las personas tengan un comportamiento económico activo. Un ejemplo sencillo, un ejemplo competitivo, donde en este caso la línea de supermercado hace que las personas disfruten la experiencia de estar en su establecimiento y por lo tanto consuman más. Es un tema de competitividad. Esto no deja de ser innovador, claro está, pero sabes que como nosotros tenemos que realidades sociológicas que te estallan en la cara, en algunas situaciones aquí en Venezuela podría utilizarse por el tema de los espacios. Pero también es por el tema de la, y ahí es un elemento para la discusión, incluso esta política. Porque, ok, tú me puedes presentar algo que es innovador y yo lo acepto, pero ¿cómo lo aplico en el país? Fíjate, yo hablé como a Matt Yunus en una oportunidad cuando vino a Venezuela, premio de economía, premio Nobel de la Paz, y él me decía que cualquier experiencia puede ser aplicada en el mundo entero. Pero él hablaba del Grameen Bank, el banco de los pobres. Sí. Le dijeron que no lo podían aplicar en sistemas capitalistas tan importantes como Estados Unidos, y en el Bronx está el Grameen Bank, está en China, está en Indonesia, está en... Es decir que, a ver, en una contradicción dialéctica que pude establecer en este momento, no es que no se pueda aplicar en Venezuela, sino que hay que ver dónde se aplica. No, y también tropicalizar las ideas. Es decir, Venezuela tiene altísima creatividad. Es un tema de canalizar esa creatividad, de crear las organizaciones para que sea posible que cualquier venezolano pueda buscar una solución como la que se presentó ahí, pero para nuestro país. Nosotros creemos firmemente en que si vivimos en un mundo de organizaciones, es decir, la forma más eficaz que los seres humanos conseguimos para progresar fue asociarnos, organizarnos. Y la empresa o las organizaciones, también las organizaciones institucionales, gubernamentales, mientras mejor organizadas estén, mejores servicios y más satisfacción pueden darle a la población, que es el centro de la economía. Mira, en este ejemplo, claro, cuando tú estás en economías como estas del primer mundo, claro, el nivel de competitividad es sumamente elevado. Entonces, cualquier componente que tú agregas al sistema
tiene un efecto multiplicado, quizás por el grado de innovación. Y cuando hay algo disruptivo, por ejemplo, en Venezuela tenemos, utilizamos mucho, por ejemplo, los teléfonos inteligentes. Un niño de 6 años en este momento tiene un teléfono inteligente en la mano. Y con ese teléfono inteligente, un venezolano, bueno, hasta se entera dónde tiene que comprar un producto ahora porque tiene una red de amigos o llamas de casa que le dicen, mira, hay tal cosa en tal lugar, o haz tal cosa de tal manera, o comparten información, sobre todo con las redes sociales, de una manera más que proporcional a la de otras personas del mundo. Entonces, el venezolano, ¿qué necesita? Bueno, mecanismos, formas de pensar diferentes para resolver sus problemas económicos. Por eso yo insisto, Venezuela tiene capacidad, por ejemplo, para desarrollar una industria de tecnología, de software, por ejemplo, podría caracterizarse y crear una nueva fuente de ingresos y de divisas en sectores como el tecnológico. No hemos hecho quizás los esfuerzos suficientes en ese sentido, pero puede ser una vía en la que un grupo de venezolanos, emprendedores, unidos al sector público, podría crear unos focos nuevos de tecnología. Mire, yo me imagino ciudades como en Venezuela, como el caso de Silicon Valley en los Estados Unidos. O sea, ellos crearon unos polos dedicados al tema de tecnología. ¿Por qué Venezuela no puede hacerlo? Claro. Hablando de las cosas que podemos hacer y las cosas que paralelamente podemos crear. Pero sí. Es que es hacer, es motivación, es motivarse, claro. También. Es dejar de lo que llamaba, desde la Universidad de la Sorbona en París, nos hablaron de la papelería concéntrica del latinoamericano, donde todo es malo, 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 lo mío es lo malo, lo mío es lo malo. Y en una discusión, a lo mejor una disyuntiva, que no va a formar parte de este programa, que puede ser para otra invitación, ¿no? Cuando hablamos de las economías del primer mundo, entonces vienen rápidamente los sectores sociales, los socialistas, los chavistas, y dicen, bueno, pero ¿cuál es la economía del primer mundo? ¿Cuál economía del primer mundo cuando a los españoles los botan de su casa por un préstamo, chicos? Los pegan de puntapié en España, fuera de tu. Esa es la economía del primer mundo. La economía del primer mundo dañó a Grecia. La economía del primer mundo dañó a Portugal. La economía del primer mundo, escuchen, las maquilas transformadoras de materia prima cuando explotan a la gente. Esa es la economía del primer mundo. Por eso hay que saber negociar. Yo estoy de acuerdo con tus puntos, Wilber. Pero también hay que saber negociar con las economías del primer mundo y decirles, mira, aquí lo vamos a hacer, pero así, 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 así. Y negociemos una posición que sea la adecuada. Creo que en estos momentos, en el mundo se está hablando mucho de eso. Bueno, ya existe el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, que es una cuestión histórica. Vamos a seguir de cerca cuáles son los mecanismos económicos que van a existir ahora entre esos dos países. Claro, va a ser interesante. Y vamos a hacerle seguimiento también al rechazo casi latinoamericano que debe existir a Donald Trump, por ejemplo, el creador del Miss Universo. ¡Qué maravilla, Donald Trump! Hablando de los latinos, por una intención política de alcanzar la magistratura, encabezar las elecciones de los republicanos en Estados Unidos, en un momento determinado va a hacer juego con rechazar a los latinos. Yo no veo más el mismo nivel, pues no lo veo más, no me da la gana de verlo. Es un tema competitivo, él va a perder mucho en eso y quizás otros competidores logren capitalizar eso. Muchísimas gracias, Javier Ramos, economista. Pues, un placer.